Más Gas, siempre seguro y a tiempo, presenta. ¿Qué tal? Muy buena tarde, muy buena noche, qué gusto saludarlo. Ya estamos en la cita puntual, hoy 7 de la noche en Chiapas al cierre, cerrando una semana más completamente en vivo. Gracias a usted que nos está escuchando, por supuesto, a través de la 97.7 de frecuencia modulada, la radio del diario, y además nos está viendo ya en las plataformas digitales y redes sociales del diario de Chiapas. Soy Efrén Meneses y hay muchos temas para platicarle, obviamente, el día de hoy. Tendremos todos los pormenores de principio a fin con esta agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador, que llegó hoy a Chiapas, algo accidentada desde temprano, conforme ha ido día, han mejorado las actividades, le tendremos también algunos de los pormenores. Además, estaremos hablando del COVID-19, oiga, más de 90 casos en las últimas 24 horas, tenemos que seguirnos cuidando, y ojo, ya viene regreso a clases, ya lo anunció nuevamente el gobernador, así es que tenemos que redoblar los esfuerzos para evitar que se generen más contagios. Además, la información nacional, internacional, tendencias y mucho más, quédese con nosotros porque lo que ahora es noticia, después es historia. Comenzamos, Chiapas al cierre. AMLO inicia gira en Chiapas, no pudo llegar a la mañanera por bloqueo de maestros del CENTE. Sigue la controversia por votaciones, Tribunal Electoral anula dos elecciones en San Cristóbal y frontera Comalapa. Kamel Nassif podría quedar libre, el controversial personaje saldría de la cárcel. En panorama internacional, huracán Ida llega a Cuba con vientos de más de 120 kilómetros por hora. En tendencias y noticias en redes sociales, CENTE, Chiapas y Tecno Support son los temas esta tarde. Lo que ahora es noticia, después ya es historia. Esto y más este viernes en Chiapas al cierre. Nuevamente, muy buena tarde, qué gusto saludarlo. Ya es viernes, fin de semana, y por supuesto estamos cerrando una semana más. Gracias a usted que nos está viendo y nos está escuchando, porque por supuesto después de esto ya se va a descansar completamente en familia, tranquilo y en casa, como tiene que ser, como siempre, de la mejor manera. También, como ya es costumbre, le mandamos un cordial saludo a nuestro director general, Gerardo Toledo Coutinho, y nuestro gerente general, Rogelio Toledo Coutinho, ambos comprometidos con la información y con la vanguardia tecnológica. Y por supuesto, gracias a todo el equipo de producción que a lo largo de toda la semana hacen lo posible para sacar lo mejor en cada una de las producciones, desde la Torre Multimedia, la Torre Digital del Diario de Chiapas. Gracias a todos ellos y a todas ellas, gracias, nuestro reconocimiento siempre. Así es que vamos a iniciar, y por supuesto, el tema de hoy, la nota nacional, Chiapas y la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, como usted bien sabe, desde muy temprano, y como también lo informamos acá en el Diario de Chiapas, bueno, pues por más de 2 horas el presidente Andrés Manuel López Obrador fue retenido este viernes 27 de agosto por maestros de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Sin duda es algo que no se esperaba como tal, pero sí sabíamos que iba a haber movilizaciones y había activismo previo a la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador por parte del magisterio, algunos sectores incluso de salud, organizaciones, y finalmente es como está ocurriendo en un estado también donde hay esa posibilidad y esa libertad. Y en ese contexto, platicarle usted que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje al pueblo de México desde Tuxtla Gutiérrez para reafirmar su respeto al derecho a la libre manifestación y aseguró que no se someterá a presiones de grupos de intereses creados. Ante el bloqueo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que le impidió el paso a la reunión de gabinete de seguridad y a la conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo sostuvo que no puede el presidente, escuche usted, ser rehén de nadie. Aseguró que han atendido a maestros y a maestras de México y los van a seguir atendiendo. El mandatario recordó que desde el inicio del gobierno de la Cuarta Transformación impulsó la cancelación de la llamada reforma educativa y la reincorporación de las y los docentes despedidos durante el periodo neoliberal. ¿Qué le parece? Escuchamos lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estar aquí el tiempo que sea necesario. Le pido a la gente que no se impaciente ni se preocupe de nada. Yo tengo mi conciencia tranquila y además estoy acostumbrado a enfrentar este tipo de asuntos.
y por la dignidad de la investidura presidencial, no puedo someterme a chantajes de nadie. Yo no establezco relaciones de complicidad mafiosas con ningún grupo de interés creado. Sin duda un mensaje importante del presidente, como usted bien sabe, no pudo llegar físicamente a la conferencia mañanera, sin embargo este video también se compartió en esa plataforma y en ese espacio que estaba destinado para la conferencia matutina. Y precisamente hoy, después de lo ocurrido ahí en la entrada del cuartel general de la séptima región militar, el gobernador de Chiapas aseguró que se pudo reiterar que el presidente es un hombre demócrata y que a través del diálogo y la fuerza de la razón se ha propuesto resolver los conflictos con todo tipo de organizaciones. Escuchemos lo que dijo el mandatario estatal Rutilio Escandón Cadenas. Bloquearon la entrada principal de la región militar aquí de Chiapas y el presidente está dialogando con la sección 7 del magisterio, por eso no está aquí con nosotros. Esa es la característica del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es un demócrata, un hombre que a través del diálogo y la fuerza de la razón se ha propuesto resolver sobre todo los conflictos con las organizaciones y en este caso con la coordinadora del magisterio aquí en Chiapas. Bien, sin duda un pronunciamiento también importante por parte del gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas. Y bueno, siguiendo con la agenda del día, resulta que también egresados de diferentes normales, en la UPN y escuelas particulares del estado de Chiapas, se manifestaron afuera de las instalaciones de la Guardia Nacional que se ubica a un costado del Hospital de las Culturas, allá en San Cristóbal de las Casas, para tratar de tener un acercamiento con el mandatario federal Andrés Manuel López Obrador. Estamos viendo las imágenes de parte de esta movilización que hubo el día de hoy y escuchemos lo que ellos comentaron. Antes que nada queremos enviarles un cordial saludo. Bueno, el motivo de por qué nos encontramos acá es para exigir un derecho, algo justo. La cantidad de plazas, pues la verdad es muy mínima en comparación de ciclos anteriores. Además, nos hicieron esperar por un año o casi año y medio y para darnos y ofertarnos una cantidad muy mínima de plazas. Es por esto que decidimos venir a manifestarnos, porque no hemos sido escuchados en los diferentes oficios que han sido girados tanto a la Secretaria de Educación del Estado de Chiapas como al Gobernador del Estado de Chiapas. Inclusive a la Secretaria de Educación a nivel federal. Y precisamente en ese contexto, también ahí en San Cristóbal, además, un grupo también adicional de 100 personas esperaban afuera de estas instalaciones para manifestar todas sus inconformidades. Vemos las imágenes de lo que ocurrió hoy por la tarde ahí en San Cristóbal. Se ve este espacio lleno, por supuesto, de gente esperando la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre los manifestantes, por ejemplo, estaban propietarios de terrenos que fueron invadidos por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, provenientes de Altamirano, Ocosingo y Las Margaritas, quienes afirmaron que les fueron invadidas más de 42 mil hectáreas y piden que se les paguen las tierras. Así también estaban maestros que rechazan la determinación de dividir la zona escolar 060 de preescolar allá en San Cristóbal. También había normalistas egresados, como veíamos, de diversas escuelas de la entidad, quienes exigen se aperturen más plazas de nivel primaria. Incluso un grupo de pobladores del municipio de Pantepec, quienes también solicitaron se respeten las elecciones de su municipio, y también había incluso los desplazados del ejido Puebla de Chenaló, quienes desde el 2016 fueron expulsados y piden ser reubicados a esa ciudad, ya que aseguran que no hay condiciones para regresar a la comunidad, porque lamentablemente continúan los paramilitares y además aseguran que el riesgo es inminente. Pero adicional a esta situación, también hubo bloqueos por diversos momentos y etapas a esta vía de comunicación que conecta Tuxtla Gutiérrez con San Cristóbal de las Casas, y por eso nos estamos enlazando esta tarde con nuestra corresponsal Yaneda Hernández, que ha estado muy movida también hoy con tanta actividad y tanta situación que se generó allá en este municipio de Los Altos. Yaneda, buena tarde, ¿cómo estás? Te escuchamos. Adelante con tu reporte, por favor. Hola Efraín, muy buenas noches, te saludo de San Cristóbal de las Casas para informarte que maestros del nivel de educación indígena NEI
realizaron un bloqueo total en la carretera de Cuota San Cristóbal Tuxtla Gutiérrez a la altura del kilómetro 46, esto ante la llegada del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Los maestros retuvieron un tráiler para cruzarlo en la vía carretera, quemaron cohetes y llantas para exigir que la Secretaría de Educación, la Subsecretaría de Educación Federalizada y la Dirección de Educación Indígena respeten el proceso de regularización para la adscripción a los nuevos centros de trabajo de los maestros. Agregaron que están exigiendo que se emitan las órdenes de comisión de más de 360 maestros que por antigüedad les corresponde. A la voz de ya pedimos que se resuelva este tema, estamos aquí para pedirle al presidente que le diga a sus funcionarios ineptos de Chiapas que solucionen esta problemática. Una vez más aseguraron que si no se dan las órdenes de comisión no retornarán a clases este 30 de agosto, aunado que no hay condiciones sanitarias para hacerlo. Dejaron en claro que con los corruptos de la dirigencia de la sección 7 no quieren nada. Nuestra lucha es honesta por defender los derechos de los trabajadores de la educación. Mientras que ellos firmaron las leyes de la UCICAN que perjudica a los maestros, somos un contingente de la gente histórica y combativa de la sección 7. No tenemos miedo a que nos desalojen. Finalmente, a eso de las 4:30 de la tarde, los maestros levantaron el bloqueo en el kilómetro 46, dejando libre el paso vehicular. Hasta aquí el reporte. Muy buenas noches. Gracias, Janet. Muy buena noche. Estamos al pendiente, por supuesto, de lo demás que se genera ya en este municipio tan importante de la zona de Los Altos, que hoy fue noticia por varias temáticas. Gracias, Janet. Buenas noches. Gracias a Janet Hernández, nuestra corresponsal allá en San Cristóbal de las Casas. Ya que estamos hablando también de municipios, bueno, resulta que habitantes del municipio de Pantepec, como le decíamos, también arribaron a las instalaciones de la Guardia Nacional allá en San Cristóbal para pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Rutilio Escandón Cadena se respete la elección del pasado 6 de junio en su localidad. Indicaron que no están de acuerdo con el resolutivo del Tribunal del Estado al anular la elección. Aseguran que quieren que las instituciones de gobierno respeten los resultados y que ayuden a que la decisión del pueblo sea respetada. Dijeron que esperan que esta petición sea tomada en cuenta y finalmente pidieron también una auditoría a la administración municipal actual que preside Marta Araceli Sea Mendoza, porque aseguran hay desvío de recursos y acusan de haber financiado incluso la campaña de su esposo Osmar Velasco García. Ya que estamos hablando de temas de incidencia federal en el caso de Chiapas el día de hoy, bueno, pues resulta que la prioridad que se mantiene por parte del gobierno que representa Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de México, es la claridad, transparencia y legalidad en acciones a favor del pueblo. Uno de los compromisos es fomentar trabajos contundentes para que los que menos tienen y con esto, bueno, pues puedan reducir la brecha entre pobres y ricos en un país con muchas necesidades como México. Lamentablemente, aseguran que hay actores dentro de su gabinete, como también en las filas que conforman la denominada Cuarta Transformación, que no han comprendido la urgencia y la claridad con la que tienen que trabajar a favor del pueblo y no en beneficio propio. Esto ha originado que se tengan retrasos en el crecimiento y la reducción de pobres que se tenía proyectado en el gobierno que hoy encabeza Andrés Manuel López Obrador. Aseguran que un claro ejemplo es el que se mantiene en el estado de Chiapas, donde el registro de personas pobres se sigue incrementando y se debe en muchas ocasiones a los malos manejos financieros en programas federales. Por ejemplo, señalan que un panorama claro de esto es el funcionario José Antonio Aguilar Castillejos, que actualmente funge como delegado federal de Programas Integrales de Desarrollo en Chiapas, quien ha sido uno de los principales actores que aseguran ha generado una barrera en el crecimiento para los más necesitados en Chiapas y se debe a que ha buscado el beneficio propio y no el de los demás, contraponiendo en todo momento la prioridad, instrucción y compromiso del propio presidente del pueblo mexicano. Incluso aseguran que ha sido señalado principalmente por el mal manejo de recursos de los programas federales, por más que nada por acciones a favor de políticos que incluso no tienen que ver con la Cuarta Transformación y el objetivo es construir un equipo que permita en su momento estar en las boletas del próximo 2024 y buscar la gubernatura. Bien, tiempo del primer corte promocional de esta tarde, son las 7:15, regresamos con más información en Chiapas al Cierre, no le cambie de frecuencia. Una manera distinta de ver y escuchar noticias.
equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a Diario. Todas las voces, todos los rostros. Golden Century. Eventos especiales. Excelencia en el servicio. Paquetes especiales para bodas, 15 años, bautizos, conferencias, coffee break y otros eventos especiales. Golden Century. Excelencia en el servicio. ¿Listos, chicos? ¡La cajita mágica! ¡Con cuentos y canciones! ¡Para todos los corazones! ¡En la cajita mágica! ¡Por el diario de Chiapas TV! Más gas, siempre seguro y a tiempo. Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al Cierre. Vamos con más información y entramos a temas que tienen que ver con la política y vamos a estar muy pendientes, le aseguro, de la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador todavía mañana y pasado en Chiapas para que siga las redes sociales, las redes digitales del diario de Chiapas y usted esté informado de manera puntual. Por lo pronto, entramos a temas que también son noticia el día de hoy porque resulta que el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas anuló elecciones en dos municipios más el día de hoy. Por violarse la certeza como el principio de equidad, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas declaró nulidad en las elecciones de miembros de ayuntamiento de los municipios de San Cristóbal de las Casas y Frontera Comalapa. En sesión pública virtual de viernes 27 de agosto, los magistrados electorales del tribunal determinaron anular las elecciones de miembros de ayuntamiento del municipio de San Cristóbal y Frontera Comalapa, esto por existir violaciones graves que ponen en duda la certeza de la voluntad ciudadana. Sofía Mosqueda Malanche, coordinadora de ponencia del TECH, manifestó que durante las elecciones a miembros de ayuntamiento de los municipios de San Cristóbal y Frontera Comalapa del domingo 6 de junio, se constataron violaciones graves imputables que ponen en duda la certeza de la voluntad ciudadana. En el caso de San Cristóbal, Mosqueda Malanche indicó que se introdujeron 4 paquetes electorales de la bodega electoral, donde también se acreditó la sustracción de 83 boletas electorales y que las mismas, al ser agrupadas y selladas, fueron asignadas de manera completa a la casilla contigua 2098. Por lo anterior, Angélica Karina Ballinas Alfaro, en su calidad de magistrada presidenta por Ministerio de Ley del TECH, notificó la anulación de la elección de ambos municipios y de revocar la constancia de mayoría y validez entregada a los candidatos Mariano Alberto Díaz Ochoa del Partido Verde Ecologista de México y de Rey David Gutiérrez Vázquez del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Asimismo, llamó a que el Congreso del Estado de Chiapas emita el decreto para convocar a elecciones extraordinarias en dichos municipios. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
Y seguimos hablando precisamente del actuar del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas y a diferencia de lo que ocurrió en estos dos municipios que le mencionábamos, resulta que en Berriozábal sí confirmaron el triunfo del actual presidente electo, la validez de la elección. Vamos a enlazarnos con nuestra compañera corresponsal Lucía Trejo. Lucía, buena tarde, qué gusto saludarte. Adelante con tu reporte, por favor. Muy buenas tardes, saludo al auditorio del Diario de Chiapas. Efectivamente, el TEC confirmó ya la validez de la elección del municipio de Berriozábal a favor de Morena. Este viernes el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas confirmó la validez de la elección en el municipio de Berriozábal a favor de la planilla postulada por Morena, que fue encabezada por Jorge Arturo Acero Gómez. En razón de lo anterior, la representante propietaria de Movimiento Ciudadano ante el Consejo Municipal no acreditó de manera contundente todas sus afirmaciones respecto a que en 33 casillas hubo error o dolo en la computación de los votos y además que existieron irregularidades graves, y bueno, ocasionando con ello la ilegalidad e inexistencia de certeza en la votación. Y no obstante, únicamente se actualizan los elementos necesarios para integrar la causal de votación recibida en tres casillas, por lo que se procedió a realizar la respectiva recomposición de la votación sin existir variación alguna respecto al lugar obtenido por los partidos políticos. Así quedó, repito, el TES ha confirmado el triunfo en el municipio de Berriozábal para Jorge Acero, quien representó a Morena. Hasta ahí mi reporte. Gracias, Lucía. Muy buena tarde. Gracias por la información y, por supuesto, seguramente muchos están contentos ahí en Berriozábal. Un abrazo, excelente fin de semana y pendientes con la información. Bueno, y bueno, ya que estamos hablando de temas políticos, precisamente resulta que allá en Ocosingo, de manera pacífica, diferentes organizaciones que apoyaron al Partido de Movimiento Regeneración Nacional realizaron una marcha pacífica para exigir al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y al Partido de Morena a nivel estatal que cambie a los regidores plurinominales. Diversas organizaciones y grupos de trabajo de Ocosingo rechazan la imposición de los regidores plurinominales designados por Morena, señalando que estos no representan a los pueblos originarios quienes el pasado 6 de junio le dieron su voto y exigen que los plurinominales sean propuesta de los pueblos originarios. La marcha terminó en el Parque Central, en donde colgaron una manta para que toda la ciudadanía cosinguense se sume a decir no a la imposición. Los regidores que fueron designados son Cleobet Domínguez González, Víctor Manuel Ordóñez Penagos y Tania Guadalupe Martínez Forsland. El voto masivo salió de las comunidades y hoy piden que los regidores de la misma forma sean de pueblos originarios para que de verdad velen por los intereses del pueblo. ¿Cómo ve? Y vamos a otros temas que tienen que ver con el Congreso del Estado y además con la historia de Chiapas, porque la Comisión Permanente, precisamente del Congreso del Estado, aprobó por unanimidad el punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los ayuntamientos municipales, a la Secretaría General de Gobierno, a la Secretaría de Educación y al Consejo Estatal para las Culturas y las Artes del Estado, todas del Estado de Chiapas, le den publicidad y difusión suficiente al aniversario de la gloriosa Batalla de Chiapa de Corzo el 21 de octubre de 1863. Para exponer sus argumentos respecto al tema, se hizo uso de la palabra la diputada María Obdulia Mechún López de Morena, quien destacó que este exhorto tiene el objetivo de reconocer la valía histórica y cultural para nuestro pueblo, como lo señala el artículo 20 de la Ley del Escudo y el Himno del Estado de Chiapas. En otro orden de ideas, durante la sesión de la Comisión Permanente presidida por el diputado José Octavio García Macías, aprobaron también el dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para declarar la falta definitiva por el fallecimiento de la ciudadana Guadalupe Escobar Lam a cargo de síndica municipal propietaria del Ayuntamiento de Frontera Hidalgo, allá en Chiapas, nombrando en su lugar a la ciudadana María Elena Balboa Mesa. Asimismo, también por obvia urgente resolución se aprobaron las licencias por tiempo indefinido presentados por las diputadas Valeria Santiago Barrientos y Olga Luz Espinosa Morales, ambas para separarse de los cargos de diputadas locales de esta 67ª legislatura. Así es que Valeria Santiago Barrientos y Olga Luz Espinosa Morales
se separan de los cargos de diputadas locales de esta 67ª legislatura. Y ahora vamos a otros temas porque estamos ya con el tema empresarial y nos vamos a enlazar con nuestro amigo y compañero corresponsal y reportero, sobre todo reportero Javier Mendoza, porque tiene una información importante con la Cámara Nacional de Comercio, y es que ellos aseguran que el reforzamiento de sectores comerciales y turísticos ayudará al menos a tener un cierre de año decente para las empresas chiapanecas. Sabemos que Chiapas y muchos municipios de Chiapas dependen de este tema que es el turismo, y lamentablemente la pandemia los ha golpeado muchísimo, y ahora es la Canaco quien hace un llamado a este trabajo en equipo. Por eso nos enlazamos con más detalles con nuestro amigo y compañero Javier Mendoza. Javier, ¿cómo estás? Buena tarde, te escuchamos. Adelante con tu reporte, por favor. Efraín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio. Pues sí, como bien comentas, es una situación económica difícil la que se está viviendo tras esta tercera oleada de COVID-19. Y es que pues hay que señalar precisamente que el 72% de la ocupación hotelera fue cancelada en estas pasadas vacaciones de verano, situación que ha provocado que no solamente el sector turístico, sino también ya comercios, restaurantes y entre otros giros se hayan vistos comprometidos ante el pago de rentas, el pago de empleados. Y esta situación lo único que ha provocado es que se levantaran las manos y a petición precisamente del presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo aquí en Tuxtla Gutiérrez, Rafael Sánchez Cebadúa, se diera este pequeño llamado a las autoridades tanto estatales como federales para potencializar el turismo en nuestra entidad, además de la cuestión del comercio, que es muy necesario, ya que en el centro de nuestra ciudad desafortunadamente se están perdiendo cada vez más empleos. En este contexto dijo que se habrían tenido un acercamiento con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, en donde se les había expresado la colaboración del sector privado con las autoridades, ya que esto es importante para que el Estado y obviamente el municipio tienda espacios de proyecciones y acciones que se encaminen a la reactivación económica. Vamos a escuchar un poco acerca de lo que dijo. En días pasados me he encontrado con el gobernador del Estado, Rutilio Escandón, en algunos eventos en donde he tenido la oportunidad de expresarle que la colaboración del sector privado con las autoridades es importante para que en nuestro estado y municipio existan espacios, proyectos y acciones que encaminen a la reactivación económica, como es el caso de nuestro Festival Coyatoc, que muy pronto realizaremos y que rescata la cultura, tradición y vocación comercial y turística de la región Zoque. Y bueno, pues finalmente te comento, Efren, que este Festival Coyatoc, que se celebrará el mes de octubre, se tiene prácticamente todo listo y es uno de los puntos para potencializar no solamente la cuestión del comercio, sino también el turismo. Por esta razón han pedido a otros sectores privados y también obviamente a las autoridades estatales el impulso sobre este proyecto que se tiene en este corredor Zoque, aquí en Tuxtla Gutiérrez, a fin de que la gente de otros estados de la República cercanos, como por ejemplo Oaxaca, Veracruz, Campeche, se acerquen a la capital del estado y puedan dejar derramas económicas. Bueno, pues hasta aquí la información, Efren. Vuelvo contigo. Gracias, Javier, por esta información, y efectivamente coincidimos con la importancia de la reactivación económica y sobre todo este sector turismo, que es de los más importantes en el estado. Gracias, Javier. Excelente fin de semana. Estamos al pendiente de la información la próxima semana. Un abrazo enorme. Hasta luego. Gracias a Javier Mendoza. Y bueno, pues efectivamente hay que incentivar la movilidad de la economía. Y con esta información vamos al segundo corte promocional de esta tarde, ya tarde de viernes. Y por cierto, ya dejamos atrás la corbata, ya estamos relajándonos para disfrutar en familia de este fin de semana. Por favor, también hágalo usted en casa, cuídese. Así es que vamos a promocionales y volvemos con más información. Y recuerde, si usted va a estar ya en casa hoy en la noche, a DJ Baker, recuerde, de 9 a 11 de la noche, viernes y sábados, con los mejores sets. Y lo hace en casa con la gente que se está cuidando y disfruta, por supuesto, de una muy buena noche y la mejor música. Vamos a promocionales y regresamos con más en Chiapas al Cierre. Las noticias.
noticias impactan, sorprenden, fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. ¿Listos, chicos? ¡La cajita mágica! ¡Con cuentos y canciones! ¡Para todos los corazones! ¡En la cajita mágica! ¡Por el diario de Chiapas TV! Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Restaurant Hong Kong. El auténtico sabor de la comida china cantonesa. Contamos con servicio a domicilio. Restaurant Hong Kong. Qué bueno que sigue con nosotros. ¿Y qué les parece si entramos a los temas que tienen que ver con el COVID-19 y la salud? COVID-19. Bien, y efectivamente, pues como le decíamos hoy durante la mañanera, el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, aseguró que las 19,000 escuelas de Chiapas, tanto de nivel básico como medio superior, ya están listas para iniciar con las clases presenciales. Escuchemos lo que dijo el gobernador al respecto. Hemos trabajado para que las escuelas todas estén listas para iniciar con las clases presenciales en las 19,000 escuelas de Chiapas, tanto de nivel básico como de medio superior. Ahí está el anuncio, por eso a usted nuevamente a redoblar los esfuerzos, a platicar con las hijas y los hijos en el hogar si tienen que llegar a clases presenciales a partir ya de la próxima semana y la subsecuente, porque son periodos de inicios diferentes, pero es el nuevo ciclo escolar, para que por favor todos se cuiden y todos nos cuidemos. Sobre todo hay protocolos sanitarios en cada lugar, hay que verificar como padre y madre de familia que se estén cumpliendo para no poner en riesgo, por supuesto, a las y los pequeñines y también a la juventud chiapaneca, porque es de 18 años en adelante donde ya se están pudiendo vacunar, menos no, así es que vamos a estar a la espera también de esa información. ¿Y por qué hay que hacerlo? Porque los casos siguen en aumento. De acuerdo al reporte oficial de la Secretaría de Salud de las últimas 24 horas, se confirmó que se presentaron 93 casos nuevos en 21 municipios de la entidad, y el mapa queda de la siguiente manera. Tuxtla Gutiérrez, nuevamente a la cabeza, la capital chiapaneca, qué vergüenza que la gente aquí en Tuxtla no entienda, 54 casos confirmados. Ahora sorprende Mezcalapa con 9 casos, Ocosocuautla con 4 casos, Berriozábal con 3, Chenaló, Huixtla, Rainsar, Pichucalco, Santiago El Pinar y San Juan Cancuc con 2 casos nuevos en cada uno de estos lugares,
Y finalmente, Aldama, Ángel Albino Corzo, Chalchihuitán, Chamula, Chiapa de Corzo, Chicomucelo, Montecristo de Guerrero, Occhuc, San Fernando, Tapachula y Teopisca, con un contagio nuevo en cada municipio. Se trata de 56 mujeres y 37 hombres, entre ellos tres menores de edad de 5 a 14 años. Del total de pacientes nuevos, 29 tienen datos de comorbilidad, hipertensión, diabetes, asma, enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obesidad y tabaquismo. Con relación a los fallecimientos por esta enfermedad, lamentablemente se confirmaron 4 de los 4, bueno, recaen en 3 personas del sexo femenino mayores de 65 años, residentes de Jiquipilas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, y una persona del sexo masculino de 46 años, estaba joven, allá en la ciudad de Tapachula. Así es que por favor cuídese porque el COVID-19 sigue vigente. Y ahora vamos a otros temas porque resulta que Tuxtla Gutiérrez registra el precio más bajo de gasolina premium. En la capital chiapaneca se despacha la gasolina premium más barata de toda la República Mexicana. Así lo informó la Procuraduría Federal del Consumidor. Durante la última semana de verificación, la Profeco dio a conocer que la franquicia gasolinera de Petróleos Mexicanos, operadora de combustibles Megalem, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, reportó el precio más económico de la gasolina premium. La dependencia señaló que del 9 al 15 de agosto, al considerar los índices de ganancia más altos por marca y por región, en gasolina magna se encontró el precio más alto de 21.99 pesos por litro y margen de 3.55 pesos en Petromax de franquicia Petro 7 en Guadalupe, Nuevo León, mientras que el precio más bajo fue de 18.82 pesos y margen de 15 centavos que lo obtuvo Servicio Fácil del Sureste de Pemex con Coatzacoalcos, Veracruz. En cuanto a la gasolina premium, indicó que Petromax de Petro 7 en Juárez, Nuevo León, registró el precio más alto con 23.56 pesos y margen de 2.44 pesos, mientras que operadora de combustibles Megalem de Tuxtla Gutiérrez tuvo el precio más bajo al registrar los 21.50 pesos con margen de 16 centavos. Asimismo, la Procuraduría indicó que durante este periodo y en cuanto al diésel, el precio más alto fue de 22.82 pesos y margen de 2.92 pesos, que lo registró la comercializadora de combustible Tifa de combustibles BP en Cotaxtla, Veracruz, mientras que el precio más bajo fue de 20.84 pesos y margen de 25 centavos en autoservicio Airapi, franquicia Pemex, en La Paz, Baja California Sur. En cuanto a los precios promedio nacionales, el procurador de la Profeco dio a conocer que el 20 de agosto para la gasolina magna fue de 20.50 pesos por litro, para la premium de 22.40 pesos por litro y para el diésel de 21.69 pesos por litro. Por marcas, afirmó que las más caras fueron Redco, Chevron y Winstar, mientras que las más económicas fue Grupo G500, Orsan y Rendi Chicas. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Bien, y ahora vamos con la información de la nota roja. La Roja, el diario de Chiapas. Bien, entramos con esta información que a veces es compleja, pero son cosas que suceden todos los días. Y vea, Sharon García Cruz y María Lourdes Martínez López, amas de casa y representantes del Comité de Barrio Santa Cruz, dijeron temer por sus vidas por manifestarse en contra de la construcción de una gasolinera del grupo Picorsa de Empresarios Nacionales. Pidieron medidas cautelares preventivas porque a sus hogares, escuche usted, se han acercado hombres grabando videos y fotos con celulares. Aseguran que saben de la inversión que los empresarios de hidrocarburos están haciendo, sin embargo, aseguran que primero está la seguridad de muchas familias y sobre todo que se encuentran centros educativos y una gasolinera a escasos 100 metros de la que ya están construyendo, así declaró una de las entrevistadas. Han recibido amenazas de la alcaldesa, aseguran Carla Erika Valdenegro Gamboa, y también de funcionarios quienes las amenazan a que le bajen a su exigencia de la cancelación de la construcción de la gasolinera. Mencionaron que han acudido a todas las instancias y al parecer a nadie le interesa el riesgo que representa esta construcción. Elementos de protección civil regional hacen también, aseguran ellos, se hacen de la vista gorda, quienes argumentan que no existe ningún riesgo en su construcción. ¿Cómo ve? Esto ocurre allá en Mapastepec.
Y en Palenque resulta que la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Selva, aseguró un cargamento de manera ilegal y detuvo a una persona del sexo masculino como responsable del delito de ecocidio en el municipio de Palenque. Resultado de recorridos preventivos y de investigación en el tramo carretero Escárcega-Villahermosa, a la altura del ejido Medellín del municipio de Palenque, elementos de la policía especializada en coordinación con la Policía Estatal Preventiva aseguraron un cargamento de madera que se transportaba a bordo de un tractocamión marca Kingworth de color café con placas de servicio federal. Vea las imágenes, vea cuánta madera iba en esta unidad. Material forestal que no se pudo acreditar con documentación correspondiente la legal transportación. Por lo tanto, Jesús Baltasar N., de 44 años de edad, conductor del pesado camión, fue detenido y puesto ya a disposición de la autoridad correspondiente. Como consecuencia de la detención, el fiscal del Ministerio Público, investigador adscrito a la Fiscalía de Distrito Selva, ya inició carpeta de investigación por los delitos de ecocidio y también de resistencia a particulares. Y hace unas horas, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, logró la sentencia condenatoria de 20 años de prisión en contra de una persona del sexo masculino por el delito de pederastía agravada en perjuicio de una menor de identidad protegida. Hechos ocurridos en el municipio de Tapachula en el 2020. En audiencia de juicio oral, el órgano jurisdiccional analizó las pruebas que fueron presentadas por el fiscal del Ministerio Público, lo que lo motivó a declarar al hoy sentenciado, que responde al nombre de Pedro N., penalmente responsable del delito que se le imputa, y se impuso el pago de una multa por más de 86 mil pesos, además del pago de la reparación del daño. Pedro N. agredió la seguridad sexual de una menor de 7 años de edad, hecho ocurrido en las inmediaciones del ejido San Antonio Chicharras del municipio de Tapachula. Lamentable esta situación y fue bueno que ya va a estar en prisión 20 años. Por lo anterior, Pedro N. permanecerá recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 3, con sede en Tapachula, donde compurgará la pena dictada en su contra. 20 años para este señor. En fin. Y en otro tema también que tiene que ver con incidentes, resulta que una persona lesionada fue el saldo de un accidente suscitado la madrugada de hoy viernes en la carretera de Cuota, San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez, a la altura del kilómetro 39. Esas imágenes, le platicamos un poco a los amigos de radio, es una unidad, quedó prácticamente destrozada la cabina, totalmente deshecha. Entendemos que iban a exceso de velocidad. Al llamado de emergencia acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana de Chiapa de Corzo, quienes lograron rescatar a la persona que se encontraba prensada dentro de este camión. Le platicamos de los amigos de radio, la cabina de este camión está prácticamente deshecha y dentro de los fierros retorcidos pudo ser rescatado este personaje que iba manejando esta unidad. Después de recibir los primeros auxilios, la persona del sexo masculino fue trasladada al Hospital de las Culturas, ahí en San Cristóbal de las Casas, para su atención médica. Esto ocurrió antes de las 6 de la mañana, así es que nos llama la atención de este accidente, cómo quedó esta unidad. Entendemos que la vía de comunicación es rápida por las condiciones en las que se presenta, pero no deben abusar de eso. Si usted va a conducir esta vía de comunicación, maneje con precaución, no maneje con exceso de velocidad. Por favor, entienda que puede provocar accidentes y además puede ser partícipe de uno de ellos. Hay que manejar extremando precauciones, hay que siempre tener el mantenimiento adecuado de los vehículos para poder viajar y no se genere ningún susto o ningún problema. Y además hay que respetar todas las indicaciones, ya sea en ciudad o en zonas rurales o en carreteras donde usted vaya a transitar, porque es lamentable. Le informábamos que al menos diariamente 3 personas entran a hospitales de Chiapas por accidentes automovilísticos. Esto todos los días, entonces es importante extremar los cuidados para no dejar al aire esta situación. Y con esta información nos vamos a ir al tercer corte promocional de esta tarde noche, ya de viernes, por supuesto, a punto de iniciar ya este fin de semana. Gracias a usted por los comentarios, gracias a usted que nos está escuchando en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada, la mejor música, los mejores programas y, por supuesto, las mejores noticias con todos los espacios noticiosos que tenemos en esta producción, que es la del diario de Chiapas. Promocionales y volvemos, no le cambie de frecuencia.
Golden Century. Eventos especiales. Excelencia en el servicio. Paquetes especiales para bodas, 15 años, bautizos, conferencias, coffee break y otros eventos especiales. Golden Century. Excelencia en el servicio. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Won't you let me dream that you're mine again? Sí, los extrañas. Hiciste una conexión, pero volverán. Recíbelos con más del doble de megas hasta por 4 meses y vive la experiencia Total Play. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Gracias por continuar con nosotros y queremos agradecerle su participación a lo largo de toda esta semana para la encuesta que tuvimos vigente estos días. La pregunta fue, ante regreso a clases presenciales, ¿enviará a su hijo a la escuela? Y ojo, vea la respuesta suya al participar. Solo el 20% dijo que sí va a mandar a sus hijos o hijas a la escuela, solo el 20%. El 80% restante, es decir, 4 de cada 5, dijeron no vamos a enviar a nuestros hijos a la escuela por el temor precisamente del COVID-19. Así es que ese es el panorama que estamos viendo en estos días. Vamos a esperar cómo nos va la otra semana y la siguiente, los próximos 15 días, que es cuando regresan primero educación básica y luego nivel medio superior a las aulas de manera presencial. Obviamente todas las instituciones educativas están haciendo el esfuerzo adecuado y los protocolos, pero tiene mucho que ver la confianza y la seguridad que sienten los papás y las mamás de enviar a sus hijos o hijas a la escuela, háblese de kinder, primaria, secundaria, bachillerato o prepa. Por ejemplo, a nivel universitario se sabe que la UNICACH va a iniciar todo este semestre en clases en líneas, la UNACH la mayor parte también lo hará en línea, así es que vamos a esperar qué ocurre realmente con la educación básica y media superior de manera oficial. Por lo pronto, su opinión fue que el 80% no enviará a sus hijos a la escuela y tan solo el 20% sí los enviará a clases presenciales. Vamos a los temas en redes sociales y ahora sí, nuestro estado nuevamente fue tendencia en los primeros lugares e incluso estuvimos ocupando relativamente 2 lugares, pero por esto que ocurrió el día de hoy en la capital chiapaneca. El primer tema fue la CENTE y es que como ya le anunciamos al principio de este espacio, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador no pudo llegar físicamente a la conferencia mañanera. Es la primera vez que se interrumpe hasta donde sabemos, era las 680 y tantos el día de hoy. Y no pudo llegar por esta situación de la CENTE que lo bloquearon y lo tuvieron prácticamente 2 horas arriba de la camioneta hasta que lo dejaran circular.
y obviamente por eso fue el primer punto. En la segunda tendencia, obviamente Chiapas por este recibimiento, y vemos que la picardía del mexicano, además varios políticos a nivel nacional que hicieron lo suyo con sus comentarios, y Chiapas fue la tendencia número 2. Y el tópico número 3, que es Tecno Support, tiene que ver con, lamentablemente, una persona que genera contenidos confirmó que tiene cáncer, y por eso el concepto Tecno Support o la tendencia Tecno Support para darle el apoyo y el respaldo a esta persona que genera contenidos y que dijo que bueno, pues va a tener, bueno, que tiene cáncer y lo va a afrontar. Y obviamente están los mensajes de apoyo y de respaldo a través de las redes sociales con esta tendencia Tecno Support. Y vamos a más información nacional. Dejamos el tema del presidente Andrés Manuel López Obrador, de lo ocurrido hoy en Chiapas, y vamos a otros tópicos pues que llaman la atención, sobre todo el caso de Kamel Nacif, que seguramente usted escuchará y recordará ese nombre. Lidia Cacho denunció vía redes sociales que la magistrada Celina Avante Juárez ordenó a las autoridades del Líbano que dejen libre al empresario especialista en textiles Kamel Nacif Borje, a pesar de la evidencia aportada en el juicio donde se demostró que orquestó la tortura contra la periodista. En este sentido, Lidia Cacho acusó que Kamel Nacif es protegido desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues Mario Avante Juárez, subsecretario general de Acuerdos de la Corte, es mano derecha de Arturo Saldívar, que es el ministro presidente. Además dijo que a Avante Juárez se le entregaron todos los documentos de la defensa de Cacho que pedía el ministro Saldívar. En el mensaje también acusó al exsenador del PRI, Emilio Gamboa, de operar en la corte a favor de Nacif y ahora busca hacerlo para Mario Marín. Así es que en el mayo pasado, recordemos que Kamel Nacif estaba libre bajo fianza y le retiraron sus pasaportes libanés y mexicano para que no pudiera salir del país. Asimismo, Cacho había informado que en las audiencias presentaría más pruebas suficientes contra el conocido como rey de la mezclilla. José Kamel Nacif Borje, recordemos que es un empresario mexicano de origen libanés, que nació en la Ciudad de México el 13 de abril de 46 y también se le conoce como el rey de la mezclilla por sus diversas maquiladoras de este tipo de tela, y está acusado ahora de tortura contra la periodista Lidia Cacho, pero tal parece ser que podría salir libre. La información nacional también fluyó hoy con temas no amables. Es que escuche usted, México llegaría a la cifra de 100,000 desaparecidos al finalizar este 2021 si continúa la tendencia de crecimiento en el número de reportes. Así lo señaló el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas. En ese contexto, pues aseguró que si mantenemos esta tendencia, si tienen cada día más denuncias, cada vez más información, mucha de la información que ha llegado a este registro tiene que ver con que por fin las fiscalías de los estados ya están clasificando el delito como desaparición y en segundo lugar les están haciendo llegar información. Por lo pronto llegaríamos a ese número. Aseguró también que hay avances en la identificación de restos humanos que permanecieron durante más de 7 años en los forenses de Morelos. Recalcó que las asimetrías entre los registros de desaparición y los reconocimientos de restos humanos también obedece a una mala práctica de inhumaciones en todo el país. Por ejemplo, dijo que se inhuman fosas comunes de manera muy irresponsable, no se hacen registros por parte de la autoridad local para garantizar el seguimiento de cada uno de esos cuerpos. Por la mañana, Alejandro Encinas asistió a Los Pinos a la inauguración de la muestra fotográfica Estos rostros que ves, mujeres que buscan. Y vamos ahora a la información internacional, y obviamente, como usted bien sabe, estamos en la temporada de huracanes y ciclones, al menos hasta octubre y principios de noviembre, y por lo pronto Cuba ya está en alerta, por huracán con vientos de 120 kilómetros por hora, y también la costa este de Estados Unidos que ya se está preparando. El ciclón tropical Ida se convirtió este viernes en un huracán con vientos de 120 kilómetros por hora. Al llegar a la Isla de la Juventud, allá en Cuba, el domingo tocaría la tierra en Luisiana, costa este de Estados Unidos, según el Centro Nacional de Huracanes. Ida alcanzó el estado de huracán en Cuba mucho más rápido de lo que se esperaban los meteorólogos. Funcionarios de Nueva Orleans, en Estados Unidos, ordenaron a residentes desalojar las áreas fuera del sistema de diques a fin de evitar accidentes que pongan en riesgo
a la ciudadanía. Por lo pronto, este fenómeno se desplaza hacia el noroeste y mantendrá, al parecer, esa misma dirección en los próximos días. Ida pasará por la Isla de la Juventud y el oeste de Cuba en las próximas horas, antes de moverse por el sureste y centro del Golfo de México en la noche de hoy viernes y este sábado. Y alcanzaría las costas de Estados Unidos el domingo con una fuerza de huracán todavía mayor. En ese contexto, Sharon Weston Brown, alcaldesa de Baton Rouge, que es capital de Luisiana allá en Estados Unidos, firmó ya una declaración de emergencia por desastre y dijo que la ciudad colocó arena y sacos de arena en 8 lugares estratégicos como parte de los preparativos para recibir a Ida. Mientras que en Cuba se emitió una alerta de huracán para Pinar del Río, Artemisa y la Isla de la Juventud. Dejamos Cuba y ahora nos vamos a Brasil. Este presidente que tiene ese país, Jair Bolsonaro, siempre le gusta estar en redes sociales y en tendencias. Y una vez más, sus declaraciones volvieron a resonar en las redes al aconsejar, escuche usted, a simpatizantes, desde su residencia oficial del Palacio de la Alborada, que todos deberían comprar un rifle. Esto lo comentó en un evento público. Bajo el esquema de coleccionistas, cazadores y tiradores deportivos, puedes comprar un rifle. Un CAC podría ser un agricultor que compra un rifle de 762 y todo el mundo puede comprar un rifle. Las personas armadas, escuche usted, nunca serán esclavizadas. Sé que cuesta mucho. Eso fue lo que comentó el presidente Jair Bolsonaro, el derechista ahí en Brasil, que ha tratado de cambiar las leyes para permitir que más ciudadanos de Brasil porten armas en defensa propia. Dijo que quienes se oponen a las armas deben dejar de molestar a los que sí quieren adquirirlas. Y vea su comentario, esto lo dijo él, ojo. Hay idiotas que dicen, oh, tienes que comprar frijoles. Hombre, si no quieres comprar un rifle, no cabrees a nadie que quiera comprar uno. ¿Cómo ve? Son los argumentos del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, exmilitar que llegó a la presidencia de ese país por el apoyo que le otorgaron conservadores fieles evangélicos y que ahora se ve disminuida su preferencia en ese sector por su hablar agresivo y sobre todo con palabrotas. Esto según Jacqueline Moras Teixeira, que es antropóloga de la Universidad de Sao Paulo. Para muchos evangélicos conservadores, explicó investigador de teología de la Universidad de Columbia, Nueva York, hubo radicalización de Bolsonaro ante el coronavirus. Por eso es su agresividad y es defensa de la violencia y su aprecio por la dictadura. Como ve, comentarios fuertes, por supuesto, de Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, que recordemos hace un par de meses la situación se puso muy compleja también por allá. Y con esta información estamos llegando al final de la emisión de este video. Gracias a usted por habernos acompañado a lo largo de toda la semana. Gracias a usted que nos escucha en la radio del diario 97.7 de FM todos los días de lunes a viernes. Nos vemos y nos escuchamos, primero Dios, el próximo lunes. Por lo pronto, recuerde que lo que ahora es noticia, después ya es historia. Soy Efraín Meneses, disfrute del fin de semana como tiene que ser, en familia y de la mejor manera.